Hola amigos, ¿qué tal están? Doctor Arroyo, Aigel Consultants y Energenetic Wellness Consultants, les quiere saludar, desearles unas felices fiestas. Tenemos un día muy especial. A mí me recuerda un poco a esos días que yo sufría cuando era pequeño. Me acuerdo un día en particular que mi madre se pasó todo el día, mi mamá se pasó todo el día preparando este cumpleaños para. Bueno, esta fiesta de cumpleaños haciendo sándwich y frutos secos y tarta y amigos a casa de fiesta. Yo tenía como unos 12 años, 14 años, y me acuerdo que ese día, no sé por lo que sería, pero tuve un terrible dolor de cabeza, una terrible migraña. Tanto es así que cuando llegaron todos mis amiguitos de la urbanización, no pude ni siquiera disfrutarlo porque tenía tal dolor de cabeza que lo único que hice es estar durante toda la tarde escondido en mi habitación porque no quería hablar con nadie. Y eso es exactamente lo que le ocurre a mucha gente que sufre migrañas, que se tiene que esconder en un cuarto oscuro, tiene que apagar todas las luces y olvidarse de todo y esperar que la tormenta migrañosa pase pronto. Tenemos con nosotros a la mamá de una paciente muy especial, paciente y amiga. Cintia sufría de migrañas y su mamá, me gustaría un poco que nos contara un poco cómo era el caso, ¿no? ¿Desde cuándo sufría de migrañas, Cintia? Ella empezó a principios de agosto. Llegaba de la escuela y me decía: "Mami, me duele la cabeza". Yo le decía: "Tómate una pastilla, mami, nada más". Y con eso era suficiente. Y ya seguía ella haciendo sus trabajos, sus tareas. Y llegó el tiempo que me la tuve que llevar de emergencias al hospital porque llegué de mi trabajo y ella llorando en dolor, que sentía que su cabeza se le iba a tronar y no aguantaba el dolor de. No podía ver la luz y que le dolía todo y empezó a vomitar y la llevé de emergencias y le dieron un diagnóstico, medicamento, pero no le ayudó en nada. Siguió yendo a la escuela y me tocaba ir o mandar personas para que me la levantaran de la escuela porque me hablaba: "Mami, me siento bien mal", y llorando y vomitando del dolor. Y mi cuñada me dijo a mí del doctor y en eso sacamos cita con el neurólogo. Entonces fuimos al neurólogo porque dijimos: "No, pues es el no neurólogo, va a saber más". Y después no vimos ningún resultado, nomás pastillas y pastillas y medicamentos y no le hacía ningún efecto en nada. Y se puso peor al grado de que ella tuvo que salirse de la escuela y yo tuve que salirme de mi trabajo porque ella ya no aguantaba ni la luz, ni el ruido, nada, y solo estaba dormida o acostada más bien porque no podía dormir del dolor. Y entonces llamamos como ya en desesperación, una señora que nosotros conocemos que empezó a traer a su hija aquí. Me dijo: "Mira, ve, te van a ayudar, que a mi niña le han ayudado". Le dije: "Voy a ir", y hablé y enseguida me dieron la cita y vinimos. Ese día que vinimos ella venía vomitando del dolor, bien mal, y el doctor me dijo: "Ese día nosotros le vamos a ayudar y ella va a salir hoy sin dolor. Le vamos a ayudar". Y le dijo a mi hija: "Te prometo que vas a salir hoy sin dolor". Y así fue. Ese día llegamos a la casa y ella estaba, hable y hable como perico, decimos nosotros. Y nos sentamos no sé, fuimos al cuarto y ella estaba: "Mami, esto, lo otro". Y le dice mi esposo jugando, dice: "Y ahora para callarla". Porque ya teníamos casi 2 meses que ella estaba en dolor y nada le ayudaba. En realidad, nos tocó llevarla, fuimos 3 veces a emergencias, definitivamente, porque ella no podía con el dolor y ahí solamente le bajaban el dolor, pero no se lo quitaban. Y ahorita ya tiene, está mucho mejor. Desde la primera vez que vinimos, solamente fueron como 2 semanas que ella todavía estaba un poquito, pero con la ayuda de todo lo que le dieron y el tratamiento, las terapias, hasta ahorita ya no tiene ningún dolor. Y
Qué historia más bonita, ¿no? Sí, Yo me muchas acuerdo, esto gracias. es la historia de una madre que vino llorando, desesperada porque su hija tenía un dolor inmenso y no sabían ya qué hacer. Y no hay nada como ver sufrir a un hijo y no saber qué hacer para evitarlo, ¿no? Y bueno, es una historia un poco, a mí me conmueve y esto un poco más, nuevamente, es una nueva prueba de cómo de afortunados somos de poder tratar a gente maravillosa, ayudar a gente que tenía dolor que deja de tenerlo. Lo hacemos por un método que se llama Migraines No More, que es un protocolo que involucra genética o biogenética, nutrición clínica, bioenergía y alineamiento neuroanatómico. No es invasivo y no es un secreto y es extremadamente científico y no tenemos ni siquiera que tratar la migraña porque, y se los pongo a usted, estoy hablando yo, no tenemos ni siquiera que tratar la migraña porque la migraña de por sí solo ocurre cuando hay una serie de tormenta perfecta o elementos de una tormenta perfecta biológica que produce esa migraña. En cualquier caso, tenemos aquí con nosotros nuestra amiga Cintia, estamos de hecho dándoles el tratamiento y bueno, pues quería mostrarles un poquito. Ahora lo que está recibiendo es una terapia que se llama biofotomodulación y consiste en dos tipos de frecuencias, bueno, dos tipos de longitudes de onda que producen dos efectos muy específicos. Uno de ellos lo que hace es mejorar la oxigenación de la hemoglobina a nivel de glóbulos rojos. Y la otra terapia con el casco este tan psicodélico y sofisticado, ¿no? Parece de Star Trek. Lo que hace ese casco es mejorar el rendimiento, digamos, energético a nivel de las mitocondrias de las células cerebrales. Lo que hace es mejorar la acción metabólica mitocondrial, es decir, energética, de las células que están en el cerebro. Con estas dos funciones, de alguna manera lo que intentamos es optimizar la función metabólica y circulatoria para, digamos, evitar que se produzcan los episodios de migraña que están relacionados, entre otras cosas, con excitotoxicidad o, digamos, toxicidad a nivel neurológico y problemas o desajustes, desregulación circulatoria. Bueno, entonces, bueno, esto es una vez más una prueba de cómo podemos ayudar a la gente yéndonos a la causa de los problemas, no tratando el síntoma, sino intentando descubrir, identificar cuál es la causa subyacente que produce ese síntoma. En cualquier caso, le queríamos agradecer su testimonio tan tremendo, ¿no? Y bueno, qué mejor regalo de Navidad, ¿no? Que una Navidad sin migrañas, ¿no? Sí, gracias a Dios y al doctor. Y primero a Dios, ¿verdad? Porque pues nos puso de venir acá y a usted porque le dio las herramientas para que ella esté mucho mejor. Y estamos muy contentos con ella, con ustedes, y muchas gracias. ¿Qué me dice del peso? Porque me está diciendo que aparte está durmiendo mucho mejor, pero además la noto como más Sí. menos inflamada, ¿no? Ella está perdiendo, ahorita lleva alrededor de unas 12 libras que ha 12 perdido. libras. Wow. Sí. Sin hacer nada. Sí. Cansar y no, pues ahorita anda bien activa, ya tiene tiempo, unas 2 semanas que ya ella está, vamos para acá, vamos para allá. Y antes yo la trataba de sacar de la cama y cómo la sacaba, no podía. Y era muy triste para nosotros. Y me sentía que ya como mamá, ¿verdad? No, no podía hacer nada. ¿Qué más hago por mi hija? ¿Qué hago? Pero gracias a Dios llegamos aquí y todo va bien. Muchas gracias. Fenomenal, pues felicidades. Muchas gracias. Mire, amigos, yo me siento una persona extremadamente afortunada. ¿Sabe por qué? Porque trabajar así es no trabajar. Es decir, es un disfrute total y absoluto el poder ver a gente que sufría y que podemos ayudarle de alguna manera para que deje de hacerlo. En cualquier caso, les apreciamos mucho, les agradecemos su compañía y su confianza. Les deseamos de nuevo unas felices fiestas, una feliz Navidad. Y nos vemos a la próxima. Desde iHealth Consultants, el doctor Arroyo, les mando un saludo. Muchas gracias. Gracias.